Bien, hoy vamos a seguir con una cepa de vino tinta o vino tinto, que es bastante interesante porque es una de las más antiguas del mundo. Así como le decíamos recién a Rita, que en la última cena Jesucristo seguramente tomó de la copa y tenía un Syrah. Es una planta que aguanta muchísimos soles fuertes, climas fríos, áridos. No es como la Pinot Noir que hablamos en su momento, que hay que cuidarla mucho. Esta cepa aguanta todo. Su origen fue en el Ródano, en el Valle del Ródano, en Francia. Pero en la década del 70 y el 80, Australia se hizo de esta cepa y la representó Australia en todo el mundo. O sea que ha ganado mercados internacionales. Si nosotros vemos y queremos compararlas con otras cepas, vamos a decir que tiene muchas cosas interesantes del Cabernet Sauvignon y también tiene otras del Merlot. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Merlot era el hermano menor del Cabernet Sauvignon? El Syrah vendría a ser el hermano del medio, pero tirando más al Merlot. ¿Por qué? Ya que el Syrah tiene en su época joven, tiene colores intensos, tiene sabores afrutados, tiene también sabores ahumados, va muy bien con carnes blancas, después lo vamos a decir, y va muy bien con carnes rojas. Va muy bien también con salsas, con picante, y tiene la cualidad también de hacer rosados muy exquisitos. Acuérdense que la intensidad del rosado depende de los días de maceración de los hollejos. Bien, como dijimos, Tengo una consulta, porque yo lo escribí en varios lados publicitando el programa y vos habrás visto que lo escribí mal en un montón de lados. está ¿Cómo mal se escrito, escribe? está mal escrito. Por Bueno, eso, si lo escribí, nosotros lo uno lo puse conocemos, con Y, en otro con I latina, en uno con H, en otro sin H. Syrah con Syrah para nosotros. Y para Australia se escribe SH y latina RAZ. Syrah. Ah, Siraz. Y es la Syrah. Siraz, es femenina, la Siraz, la Siraz. Sí, a ver, también se disputa un poco el origen, porque parece ser que es una palabra árabe, ¿no? Sí. Por eso te preguntaba, porque con H al Viene final y miles todo. de años atrás. Lo que logró Australia es, de acuerdo al terruño, de acuerdo a la zona donde se cultiva, ha logrado características diferentes y lo ha logrado mejorar todavía más de lo que venía del Valle del Ródano. Es de características también de una acidez casi como el Cabernet Sauvignon, pero equilibradas, que nosotros en boca lo vamos a sentir como dulzón, jugoso y con un final muy amable y persistente. Es una cepa que es muy colorante, o sea que tiene, como decíamos, aspectos florales y afrutados. Tiene sabores a trufa, sabores a mora, sabores a frambuesa, o sea, es bastante, bastante, el abanico se abre bastante para deleitar nuestros sentidos. Si es joven, vamos a notar colores brillantes e intensos con un marco violeta, o sea, un color rojo fuerte con un marco violeta en la copa. Se destacan también en olfato, olores a cuero, olores a humo, a trufas, dijimos, trufas, no, no trufas dulces, sino que es el hongo que está bajo tierra y que le da ese sabor diferente a esta cepa. También a cassis, coco, higos, frutos secos, vainilla, violeta y hasta mermelada de violeta. Perdón, de ciruela, de ciruela, mermelada de ciruela. A veces sentimos un dejo al final picante, atrás en la lengua, de acidez,
pero tira a ser como pimienta. El sabor es untuoso, vigoroso. En la crianza de barrica lo mejora mucho, lo mejora mucho, y también podemos lograr vinos longevos en botella. Y como siempre dijimos, si la barrica tiene un secado de esa madera especial, vamos a notar también gustos a vainilla, a chocolate, a humo, a diferentes esencias que no nos va a dar únicamente el vino, sino también los va a aportar la madera. También sentimos gustos a grosellas también. Y en la maduración, como dijimos, puede llegar a mejorar en botella. Australia, en la década del 70 y 80, ha mejorado mucho esta cepa, hablando del Shiraz, logrando mercados internacionales, y notamos que en Francia las esencias son más a cuero, pimienta, mora, humo, y va muy bien con carnes asadas. En Australia ya los sentimos más especiados, afrutados y más a pimienta. Y los que son americanos tienen una mezcla entre estos dos, pero tirando a Australia, más afrutados. También esta cepa se cultiva también mucho en Sudáfrica y en California, en Estados Unidos. Acordémonos que Estados Unidos es el cuarto productor mundial. Y el quinto somos nosotros, Argentina. Esta cepa está considerada como la tercera en fama mundial después del Cabernet Sauvignon y después del Pinot Noir. O sea, fíjense la importancia que le da Francia a esta cepa. El maridaje de este vino va muy bien con carnes de caza, especialmente ciervo, jabalí y conejo. También va bien con carnes blancas como la carne de pavo, con salsas picantes también, va muy bien con cerdo también, con comidas especiadas, como dijimos recién, picantes, va muy bien con chivito, va muy bien con las picadas, si uno quiere preparar una buena picada, el Syrah va muy bien, y también con queso de cabra. Ojo que solo se puede tomar muy bien como aperitivo o como acompañamiento. El servicio de este vino, como todos los tintos, es de 16 a 19 grados. Ahora, si es un vino más longevo en botella, podemos estirarlo un poco más, hasta 20 grados. Y nos recomiendan usar un decantador y dejarlo oxigenar por lo menos una hora. Ahí realmente nos va a brindar todas las esencias reales y todos los gustos naturales que nos va a dar este vino. Hay una cepa que nos puede llegar a confundir con esta, que es el Petit Syrah. El Petit Syrah vendría a ser el hermano muy pequeñito de esta cepa, y en realidad no tiene casi nada que ver porque es demasiado afrutado, demasiado caso sport, y no tiene complejidad. Es una cepa muy suave. Ahora, si Rodolfo está de acuerdo, podemos ver el primer video donde vamos a tener que leer lo que sí nos va a dar música, y vamos a tener que leer algunas cosas referentes a esta cepa que es el Syrah. Thank you.
Maravilloso efecto el que hizo Rodolfo cuando estaban sirviendo la copa y atrás decía las rubias y Winnie, no sé si se dieron cuenta. Muy lindo. Buenísimo. Bueno, una de las generalidades, no sé si habrán dado cuenta, es que cuando nosotros ponemos la botella y llenamos el decantador, nos permite tocar la botella con el decantador. Pero cuando servimos una copa, la botella no debe tocar la copa. Hay condiciones que son, no tienen discusión. Cuando nosotros abrimos una botella, el cuello de la botella tiene plomo, siempre lo abrimos abajo del renglón, cuando cortamos el plomo. ¿Por qué? Porque el plomo puede tocar el vino y de alguna manera puede adulterar el gusto del vino. Cuando nosotros ponemos el tirabuzón, siempre en el medio del corcho, porque una pequeña porción de corcho también puede adulterar el gusto del vino. ¿Ustedes saben por qué se dice salud cuando brindamos? Cuéntenos. Se dice salud porque en la vieja Grecia, el anfitrión de la casa, por temor a que el vino esté envenenado, tomaba primero él. Y como no estaba envenenado, porque si no se iba a morir, si no se moría, decía salud. Y desde ahí tomaban todos los demás invitados. Qué curioso. O sea, que se acostumbraba a envenenar el vino. Bueno, por eso también se habla de que el plomo en ese momento, hubo tantas muertes que le echaban la culpa al plomo que había tocado el vino. Es verdad, sí. Y en ese momento también no dejaban, ustedes se van a volver locas con lo que voy a decir, pero no dejaban tomar a la mujer, y si la mujer tomaba, eran capaces de matar a la mujer que tomaba el vino. Esto ha cambiado muchísimo. Ahora, las mejores enólogas son mujeres, porque tienen una sensibilidad diferente a la del hombre, mucho más compleja. Es verdad. Y algún día... el lugar que nos merecemos. Algún día vamos a hablar con una enóloga y vamos a comprobar lo que les estoy diciendo. Y va a ser una enóloga conocida. Ah, muy bien. Así es. Bueno. Puede ser que el Siracio Willy, puede ser que el Siracio sea menos taninoso, que sea como más transparente que el Malbec. Es como, yo le diría, es como un multifacético, porque también algunos lo nombran como es un merlot, pero con más fuerza. Ajá. Depende de cómo lo mire uno. Está entre medio del Cabernet Sauvignon, que vendría a ser el rey de Francia, y el merlot, que es el pequeño príncipe. Este es un aspirante a un cargo intermedio. Si queremos disfrutar de un buen Syrah, en Argentina lo tenemos. San Juan hace muy buenos Syrah. También sirve como un buen blend si lo queremos acompañar. O sea, un Syrah con un Cabernet Sauvignon nos va a dar la complejidad de uno con la naturalidad del otro. Willy, y nos vamos a lograr un buen blend. Se dice que en Argentina se mezcla con el Malbec, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que nuestra primer cepa, claro, Emilia, es el Malbec, ¿no? El argentino cuando va a comprar un vino, lo primero que pide es un Malbec. Por eso yo les recomiendo que prueben los vinos, que a veces no es el precio lo que nos dice lo que nos gusta, sino que a medida que vamos probando, vamos descubriendo realmente lo que nuestro paladar quiere. Y para la comida que vamos a consumir, el maridaje lo hacemos nosotros. Un sommelier nos puede recomendar, pero la última palabra siempre la tenemos nosotros. Ahora, yo quisiera que disfrutar de este video de los 30 secretos del vino. Es un poco más largo, pero nos va a dar bastante aporte a nuestra cultura del vino. Si Rodolfo puede, vamos a disfrutar de este video de los 30 secretos del vino.
30 secretos que debes conocer del vino. El mundo de los vinos puede ser fascinante y lleno de secretos para quien no conoce bien esta temática. Además de ser una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, el vino tiene ciertas curiosidades que debes conocer. El arte de probar un vino tiene tres grandes pasos: la visión, el olfato y la degustación. Aquí te mostramos algunas curiosidades de esta bebida, trucos para volverte todo un experto en el arte de probar vinos y algunos secretos que están por detrás de la bebida de los dioses. La primera ilustración, que tiene una referencia al vino, tiene 5.000 años y se encuentra en el famoso estandarte de Ur de la época de los sumerios. En la antigua Grecia, cuando se bebía vino, el anfitrión daba el primer sorbo para probar que la bebida no estaba envenenada. Fue así que surgió la conocida expresión de salud. En el tiempo de los romanos, las mujeres no podían beber vino y en caso de que fueran descubiertas por sus maridos, eran asesinadas enseguida. El acto era considerado un gran delito. Los romanos descubrieron que la mezcla de plomo con el vino ayudaba a mantener la bebida buena por más tiempo, además de darle un gusto más dulce y cierta textura. Todavía ahora hay rumores de que el Imperio Romano se desmoronó por causa de envenenamientos crónicos de plomo. En la Biblia existen innumerables menciones del vino durante los varios capítulos. No es casualidad que el vino sea el símbolo de la sangre de Cristo. Almacenar correctamente las botellas de vino es sumamente importante para preservar todas aquellas buenas características que tiene. La mejor forma de guardar las botellas de vino es acostadas, para evitar que el corcho se seque, y la temperatura ambiente debe ser estable. Además de la temperatura, es importante también dejar el vino respirar antes de servirlo. Abre la botella y déjala reposar por lo menos unos 15 minutos. Este tiempo va a permitir que el oxígeno se mezcle con el vino y en consecuencia potencie sus sabores. Debes sostener la copa de vino siempre por el pie y nunca por el globo o el cáliz de la copa. Si lo agarras mal, harás que el vino se caliente con el calor de tus manos. El olor y características de cada tipo de uva son llamados aromas. El aroma completo de todo el vino se llama bouquet. Y nariz es el término que utilizan los especialistas para hablar de ambos términos. A pesar de lo que el mundo piensa, el oler el corcho de la botella revela muy poco sobre el vino. Hacer esto ayuda a saber si un vino está oxidado o no, pero de resto el secreto está en los códigos. Rayas, perforaciones, humedad, corcho seco o corcho dañado son algunas de las advertencias que pueden ayudarte a identificar si un vino está dañado o no. Hacer girar la copa de vino no es algo que esté de moda. Realmente ayuda a oxigenar el vino y a liberar sus aromas. El vino tinto es de color bordeaux, debido a la extracción de pigmentos presentes en la piel de la uva. Los vinos blancos son fermentados sin piel y eso es lo que hace que tenga un color amarillo o transparente. Con el envejecimiento, los vinos tintos pierden el color y pueden verse naranja o color ladrillo. Los vinos blancos hacen el proceso al contrario, pueden quedar de un color castaño o amarillento. Muchas veces oímos la expresión, el vino cuanto más viejo, mejor. Pero solo el 5% de todo el vino producido en el mundo realmente queda mejor con el tiempo. El 95% de la producción de vino a nivel mundial debe ser consumido en un plazo de un año desde que se pone a la venta. El análisis de todo vino pasa por tres procesos: la visión, el olfato y la degustación. Mirar un vino va a revelar algunas propiedades de la bebida, por ejemplo, el color y la matriz. Dicen la edad del vino. La transparencia revela el nivel de alcohol y azúcar, y el color de los bordes muestra su estado de evolución. El olfato es una parte importante en el proceso de degustar un vino. Las mujeres tienen un sentido del olfato más definido que los hombres, más que todo en la edad adulta.
Así que si quieres saber si el vino está en buenas condiciones, pregúntale siempre a una mujer. El gusto revela la textura. Por ejemplo, puede ser suave, áspero o dulce. Las papilas gustativas son fundamentales para mostrar si un vino está en buenas condiciones para ser bebido o no. Además de los tres sentidos, es importante destacar que antes de probar un vino, debe ser bien servido, llenando solo la copa un tercio. Esto va a permitir que las propiedades del vino se concentren, facilitando así el arte de la degustación. ¿Quieres saber si un vino está dañado? El secreto puede estar en el olor y en el sabor ácido. Si la bebida tiene un olor a vinagre y un sabor amargo, definitivamente está dañado. Otro secreto es cuando el vino presenta un olor a papel mojado. Esto debido a un hongo que se encuentra en el corcho y contamina toda la botella. El vino es una bebida que limpia todas las papilas gustativas. Lo que significa que cuando bebes esta bebida y luego comes algún alimento, el sabor va a ser totalmente diferente. Vas a sentir el gusto de la comida como si fuera la primera vez. Culturalmente, en la mayoría de los países, las personas acostumbran comer con vino, porque ambos producen sinergia, transformando los dos sabores, el de los alimentos y el del vino, en un tercer sabor diferente. Según un estudio de la Universidad de Oxford, el sonido de abrir una botella influencia en la percepción de la calidad del vino. Los investigadores concluyeron que el vino cerrado con corcho es considerado más apropiado para celebraciones y más incitador al espíritu de fiesta, siendo que el 86% de los consumidores prefieren este tipo de vinos. En general, el vino tiene un efecto mayor en las mujeres que en los hombres, ya que ellas tienen en menor cantidad la enzima necesaria para metabolizar el alcohol en el organismo. Un estudio italiano dice que las mujeres que beben 2 copas de vino por día tienen una actividad sexual más agradable que las que no lo beben. Esto sucede también debido a las propiedades de relajar que tiene el alcohol del vino sobre el cuerpo humano. El vino tinto tiene más antioxidantes que el vino blanco, lo que significa que el vino tinto es mejor para la salud que el blanco. Varios estudios científicos revelan que beber una copa de vino por día puede disminuir los riesgos de ataques al corazón, Alzheimer y derrames cerebrales. El peor lugar para guardar el vino es en la cocina, ya que esta bebida tiene que estar en una temperatura entre los 12 y 14 grados centígrados para los vinos tintos. Y en este lugar existen electrodomésticos como el horno o la cocina que liberan calor y pueden dañar el vino. La composición del terreno donde fueron plantadas las uvas influencia el sabor del vino. Además del terreno, también el clima o la exposición solar regulan la acidez, el azúcar o el alcohol y otras propiedades de esta bebida. ¿Qué te ha parecido este video? A mí solo me provoca tomarme una buena copa de vino. Desde Florida, Buenos Aires.